Todas las personas échate que esta. No quieran escuchar la diosa de Cuba Bucal, váyanse de la directa. Lo digo desde ahora para que no me empiecen a decir que Bucal soy. Váyanse de la directa. Porque estoy cansada de todo lo que me está pasando a mí y todo lo que están haciendo los influencers cobrando dinero. Voy a empezar por Liu Santi Esteban, juntas pero revueltas. Las estoy invitando ya, ahora mismo, tienen el teléfono mío escrito en sus redes sociales en privado, para que entren a mi YouTube, a mi canal de YouTube, a que me digan todas las incertidumbres que tienen en mi cara y me las hablen así como están hablando, no me le bajen. Háblenme así como están hablando en su fucking canal, en mi canal de YouTube, para empezar a cobrar yo también. Si no aceptan lo que estoy diciendo, porque quiero que me digan a mí todas sus incertidumbres, todas las difamaciones, cómo piensan, todo me lo van a decir a mí en mi cara, en mi canal de YouTube, para empezar a cobrar yo. Pero no me vayan a decir que no, porque si me dicen que no, entonces ustedes no tienen verdad. Tienen que ponerse ahí conmigo porque ustedes tienen la memoria malísima. ¿Me entienden? Después de la Junta por No Revuelta, quiero que la Damosky entre también a mi live. Después quiero que Jesse Ward entre a mi live. Y todos los que han hablado de mí, que soy una cobarde, que entren a mi live. Porque ustedes no son ni nadie para juzgarme a mí cuando yo decido hacer mi carrera y tener tranquilidad. ¿Qué quieren ver? A la diosa faja con todo el mundo. Me ripeo con todo el mundo entonces. Dime a todas las que se quieran ripear conmigo, se pongan ahí. Para mi canal de YouTube, para cobrar yo. Porque es muy fácil estar en su programita. Compartan ahí. Gracias por escrachar. Gracias por escrachar. Y destruir a una mujer que sí hizo por la libertad de Cuba. Para que lo sepan, estoy esperando llamadas. Vayan a su privado. Todas. Que si vos tienes mi teléfono. La Damosky tiene su teléfono. Liu Santi Esteban, que voy a empezar por ustedes. Tienen mi teléfono. Tienen mi teléfono. Ustedes tienen que respetar la decisión de los demás. Tienen que respetarla. Y vamos a hablar bien profundo de todo lo que yo estoy viviendo. Tienen que respetar la decisión mía. ¿Ok? Y les voy a explicar por qué tienen que respetarla. Porque son todos unos dobles morales. ¿Entienden? Todos unos dobles morales. La tienen que respetar. Hasta ahora Cintia cumplió con su palabra. Hasta el sol de ahora. Y yo he tenido mi tranquilidad. Que quiero seguir mi carrera. Pero ustedes quieren dinero. Vamos para mi canal de YouTube. Les voy a dejar aquí todos los que han hablado. Estoy mencionando. Para mi canal de YouTube. Hoy que llegó la diosa de Cuba, ping. No coman tanta ping. Para la mundo. Si no me quieren apoyar después de esto, porque quería ser buena, ahora se va que no quiera irse. El que se quiera quedar, que se quede. Pero a mí me va a fundir ni nadie. Ya, en este país no quieren que nadie levante. ¿Verdad? Ya, no vamos a levantar nadie. No vamos a levantar nadie. Nadie vamos a levantar. No pueden ver un artista enfocado. No pueden ver un artista echando para adelante. El único que entendió fue el Choco, que yo lo único que quería era echar para adelante y tener paz. Nadie lo entendió, ¿verdad? Me tiene la vida hecho un yogur. Partido. Guardando dinero normalmente con todos los que están hablando de mí. Se les olvida todo lo que yo he hecho. No me pierdan, no me pierdan, porque yo soy la única mujer que todo lo que ha hecho por la libertad de Cuba lo ha hecho sin cobrar un peso. Yo, ninguna de ustedes tienen derecho a hablarme a mí así como que se decepcionaron, como se no sé qué. Ustedes no han hecho nunca, hice yo. Nunca, ni en Cuba ni en ningún lado. Jamás en la vida, a mí no me va a hacer tierra ni p***. Es mi papá de cuenta libre de aquí para allá. Para que lo sepa, normalmente se ponen ahí en YouTube, hablamos de todo y sacan las preguntas. Todas. Todas las preguntas. Cuando yo termine con toda esta gente que está hablando, cuando yo termine, entonces yo podré seguir con mi carrera. Porque no me quieren dejar. Porque nada más quieren recoger dinero para su bolsillo. ¿Me entiendes? Y tienen la memoria mala. Liu Santi Esteban. Y la otra. Las dos juntas, pero revueltas. Me escriben, me llaman, que ya tienen mi teléfono privado. Me llaman y para mi canal de YouTube. Estoy cansada del abuso. De la falta de respeto. Estoy cansada de toda esa mierda. Y todo es una hipocresía. Todo es una doble moral. Para mi canal de YouTube. A ver qué cosa es lo que me van a decir a mí en mi cara. ¿Me comprende? A ver quién derecho a mí a juzgarme cuando yo busqué la paz,
para seguir mi carrera, porque eso fue lo que vino yo aquí. Me hacen todas las preguntas, todas habidas y por haber, todas, toditas, que no falte ninguna, que no falte ninguna, ¿ok? Ninguna, ya está bueno ya. ¿Ustedes querían esto? Aquí lo tienen ya. Para que no me digan más de que yo, porque no se puede ser buena. Aquí no te dejan avanzar, no te dejan cambiar, no te dejan tratar de ser mejor. Y ya voy a decir todas las malas palabras que me salgan de p*** cuando yo lo entienda. Se acabó, más nada, ¿ok? Y yo no le tengo miedo a nadie. Decidí parar un problema que yo sabía hasta dónde yo podía llegar. ¿Me entiendes? Yo, no nadie, yo, hasta dónde yo podía llegar, ¿ok? Ya está bueno ya, no coman más, que aquí ninguna tiene el valor que tengo yo, ninguna, en la falta, ninguna, me tienen cansada, son unos abusadores, son doble morales. Antes que yo pidiera disculpas aquí, aquí todo el mundo se encargó de ripiarme, hablamos más lindo y más profundo en mi canal de YouTube. Escríbanme, porque ustedes son las que tienen la verdad. Escríbanme. Comparte, déjame tu like y tu maldita opinión.